incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Nos da una excelente oportunidad para recorrer estos años y, por ejemplo, volver a una afirmación inicial importantísima cuando el Papa nos indicaba que estamos ante un cambio de época. Puede parecer o se puede convertir en un eslogan que se repite sin más, pero creo que es un juicio cultural y misionero de primera categoría que debe orientarnos, como hasta ahora, seguir orientándonos en el camino de nuestro trabajo. A partir de esa indicación básica podemos recordar la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que efectivamente tiene un valor programático. Este volver a lo esencial del Evangelio, esta propuesta que atrae a los hombres de nuestra época y que resulta persuasiva por la alegría que genera en quienes vivimos la fe, y la derivación o la aplicación que ha tenido específicamente para el mundo académico a través de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium. Creo que aquí podemos encontrar un hilo conductor transversal para todos nuestros centros. Luego se pueden ir abordando distintas áreas temáticas de las que se ha ocupado el Magisterio de Francisco en estos años, pero siempre con este hilo conductor del anuncio a todos a partir de la alegría del Evangelio en una situación mundial de carácter cultural y social que verdaderamente se describe como un cambio de época. La Constitución Apostólica Veritatis Gaudium ha constituido la referencia en el trabajo de revisión de los planes de estudio de la Facultad de Teología y ha confirmado una de sus características fundamentales, la atención a las fuentes, tanto la Sagrada Escritura como la tradición patrística, como modalidad de asegurar la centralidad del querigma en la elaboración teológica. La atención a la teología fundamental en diálogo con la filosofía contemporánea y clásica, y también la teología dogmática, es otra de las modalidades a través de las cuales la Facultad de Teología responde a la insistencia misionera que Veritatis Gaudium propone para la renovación de los estudios de la teología. Agradecemos al Señor que nos haya concedido estos 10 años del Papa Francisco, y en nuestro caso concreto por las aportaciones hechas a la Veritatis Gaudium, en la cual nos exhorta a que nuestros estudios de derecho canónico reciban esa renovación sabia y valiente para una transformación misionera de la Iglesia. La Veritatis Gaudium para nuestra Facultad de Derecho Canónico ha sido un gran impulso que agradecemos al Papa Francisco. Está en plena consonancia y continuidad con la sapiencia cristiana. Y el Santo Padre Francisco nos recuerda algunas de las principales características que debe tener nuestras enseñanzas, también las de derecho canónico, como tener como último fin precisamente el buscar a Dios, la salvación de las almas, y además la necesidad de una relación entre las distintas disciplinas eclesiásticas y también un diálogo con el mundo. En la Facultad de Filosofía de San Dámaso estamos al servicio de este proyecto verdaderamente ilusionante, ¿no? y de un estímulo al pensamiento en este momento tan complejo para la filosofía y para la reflexión de la razón.
nos incita a entrar en diálogo con todas las personas, con humildad, pero llevando a cabo la confrontación que la razón humana hace con las cuestiones decisivas de la realidad y del hombre, ¿no? Y en todos los sentidos, atendiendo desde luego al querigma del cristianismo, de la Iglesia, de Jesús, arrastrando la tradición del pensamiento y poniéndola en diálogo con la situación actual. Hay un espíritu muy grande en el Papa de llegar a otras personas y de aprender también de ellos, ¿no? No solamente dentro desde luego de las disciplinas filosóficas, porque otra de las cosas en las que se nos ha incidido es en la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, son términos que el documento Veritatis Gaudium mismo utiliza, ¿no? A mí me gusta mucho, siempre está la idea de la apertura, ¿no? La apertura a los otros, a las alteridades, personas más desvalidas. Esto está suponiendo y va a suponer en el futuro un gran impulso de renovación en las ciencias eclesiásticas que va a repercutir en la sociedad en general, ¿no? Me gusta mucho el tema de que tenemos que convertir nuestras aulas y los procesos de investigación a los que nos incita en una suerte de performance de la realidad, ¿no? Para que luego podamos orientarnos y pueda la Iglesia orientarse en el mundo actual, ¿no? Y esto, claro, la filosofía es un instrumento absolutamente decisivo. Las palabras del Papa en el proemio de la Veritatis Gaudium nos confirman y nos recuerdan la misión a la que estamos llamados los profesores y los alumnos de una facultad eclesiástica como la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino. Los profesores porque vemos cómo se abre ante nosotros el horizonte de ejercer la docencia como una labor de evangelización que comienza en las aulas pero que las traspasa para llegar al mundo de hoy. Para los alumnos, porque pueden ver cómo el estudio de las diferentes disciplinas es un instrumento eficaz para vivir y transmitir su fe cristiana. Otra de las dimensiones de nuestra misión es promover la cultura del encuentro y poner de manifiesto también cómo en el rostro del cristianismo se refleja la diversidad de diferentes culturas de diversos pueblos. El estudio del patrimonio de las iglesias orientales, que es una dimensión específica de la labor y la actividad que realizamos en la Facultad de Literatura, pone de manifiesto esta cultura del encuentro y promueve especialmente también el diálogo entre los diferentes aspectos del cristianismo. Por tanto, la conmemoración de estos 10 años de pontificado del Papa Francisco son una nueva llamada para todos los que formamos la Facultad de Literatura, los profesores, los alumnos y el personal administrativo para vivir nuestra labor diaria como una contribución a la evangelización del mundo, tratando de difundir esta alegría de la verdad que no es otra que el encuentro diario con Jesucristo encarnado, como afirma el Papa. Para el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium ha supuesto un impulso. La perspectiva de unir teología y pastoral, fe y vida, y la dimensión misionera de una Iglesia en salida, es muy propia para los estudios de este instituto. Las ciencias religiosas ofrecen, sobre todo, a la vocación laical y vida consagrada para que crezcan en la fe. Lo que busca es dar una síntesis complexiva de la doctrina cristiana, pero no solo desde un punto de vista teórico o especulativo, sino fundamentalmente experiencial y vital. La dimensión misionera, por tanto, de los estudios es clave para el Instituto. Este acento, que aparece muy subrayado en esta Constitución Apostólica, es un impulso para que tanto laicos como consagrados, consagradas que estudian en nuestro instituto puedan vivir la teología no solo como un estudio teórico fundamentado en la Biblia, en los santos padres, la tradición, en la historia, sino en que esta reflexión tenga un efecto en el mundo. Es una teología para el mundo. Es poder transmitir hoy la fe en esta Iglesia en salida, como señala la Constitución, para que muchos puedan vivir la fe
para que muchos puedan comprender lo que es la fe cristiana.